Hola, Alexandra, Edith y Jacqueline, um, ustedes participan en el curso de Claxo sobre mi trabajo, espero que les haya gustado y que hayan aprovechado este curso, fue coordinado por mis colegas María Paula Meneses, eh, Sara Labujo y Alida Lauris. Mucho, muchas gracias por la pregunta, que es una pregunta buena que ustedes me formularon, y que voy a repetir para que la gente sepa de qué estamos hablando. Ustedes, después de algunas consideraciones y de justificaciones, um, hablan de, uh, de un tema fundamental que es lo siguiente: teniendo en cuenta que las clases sociales son un concepto central en las ciencias sociales y que tiene una raíz eurocéntrica, ¿cómo Boaventura concibe las clases sociales desde las epistemologías del sur? como sujeto y objeto de estudio. Mira, esta pregunta es realmente una pregunta muy importante porque por veces se piensa que uh, las epistemologías del sur, como buscan, uh, digamos, crear otro tipo de ecología de saberes uh, y otra, legitimar otros tipos de conocimiento no científicos, son totalmente hostiles, digamos, al conocimiento científico y a las ciencias sociales. Por supuesto, no. Uh, yo siempre he dicho que obviamente el conocimiento científico es muy importante, en las ecologías de saberes, pero hay que obviamente decir en qué términos y, y, y cuál es la confianza, porque hay conocimientos científicos que pueden ser útiles a las luchas sociales, que es el criterio fundamental de las epistemologías del sur, es el conocimiento nacido en la lucha y en la resistencia o utilizado por ella. Por, tanto, este, por lo tanto, este es el criterio de confianza en un tipo de conocimiento científico y por eso viene aquí eh, la idea de que no, las ciencias sociales, por ser de raíz eurocéntricas, pueden ser utilizadas en las, en las luchas sociales. Y ahí está, por ejemplo, el concepto de clase. Eh, obviamente que eh, el concepto de clase es importante para las, para las teorías que yo propio busco eh, construir a partir de las epistemologías del sur. Puede ser que otras personas, partiendo de los mismos presupuestos epistemológicos, piensen al contrario que el concepto de clase no funciona. Yo, Para mí funciona de esta manera siguiente. Lo que es la clase. Básicamente eh, la idea de clase social tiene, eh, las ciencias sociales egocéntricas tienen una idea de una estratificación de la sociedad. em termos socioeconômicos, basicamente. Não? E, claro, com duas grandes leituras completamente alternativas, eh, com algumas convergências subterrâneas entre elas, que é a concepção marxista, por um lado, e a concepção weberiana, por outro. Não? A concepção eh, marxista, que eh, nos diz basicamente que é o controle dos meios De, de producción y por, y por eso las relaciones de producción que te deciden de qué clase estás, si eres obrero, si eres burgués o si, es, uh, 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 o si es una pequeña burguesía como uh, más tarde vino a surgir y, y por eso son clases que tienen que ver con el modo cómo está organizado el modo de producción capitalista. Vea ¿no? también es una clase socioeconómica pero un poco más compleja porque él piensa por ejemplo que uh, hay varios factores que, que, que son importantes uh, la clase obviamente en sí misma pero la clase es compuesta también de estatus y de poder donde por ejemplo el capital educativo por ejemplo puede tener una importancia bastante grande y por eso tiene, uh, no tiene la misma posición de Weber y, y Weber de Marx y de alguna manera, la concepción de clase social en Bourdieu es eh, básicamente un intento de combinar a Marx con, con Max Weber, un poco más weberiano que marxista, pero es por ahí que, que van las cosas. Bien, este concepto no es útil, ¿no? Eh, ve que, por ejemplo, en mi trabajo, por lo menos, eh, yo siempre digo que las luchas sociales son las luchas contra los tres grandes modos. De dominación en estas, en estas sociedades, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y para mí, el capitalismo es leído a partir de una raíz y de una matriz marxista, que es la matriz de mi pensamiento. Yo me considero, si tú quieres, un, un marxista, yo me considero, si tú quieres, puede decir, inconsistente. Sí, inconsistente porque yo pienso que Marx tiene mucho de eurocentrismo que yo critico y que por eso no lo quiero aceptar. Eh, digamos en total por ejemplo sobre todo la posición de marx sobre el colonialismo mismo si su posición es mucho más compleja en función de últimos textos que han salido de sus manuscritos de que nosotros podemos pensar que fue la lectura eh, 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 dominante sobre eh, de marx a propósito del colonialismo pero es verdad que realmente para marx realmente la clase es fundamental ahora bien, para mim se são os três isto significa de imediato o quê? que realmente não pode simplesmente ser lá classe porque eu penso que há muitas pessoas que são os cuerpos racializados das mulheres de los indígenas de los negros que não é simplesmente uma questão de classe há é racismo em nossas sociedades e isso para mim é o colonialismo e há patriarcado e há, e há obviamente sexismo e isso é o patriarcado Y las diferencias de clase en nuestra sociedad, las diferencias en cualquier sentido de estratificación weberiana o marxista no se pueden resolver exclusivamente en términos socioeconómicos. Hay términos etnoculturales, hay prejuicios, hay sexismo, hay racismo, y por eso obviamente que el concepto de clase tiene que ser articulado con el concepto de raza y con el concepto de sexo. Y esto altera bastante la, lecho, la, la lectura de clases porque nos impide de poder pensar que caracterizamos plenamente una sociedad contemporánea o mirando a sus clases. Mismo si hay problemas después, que es un problema interno la teoría de clases, es porque dentro del marco marxista, Há miles de posições distintas sobre quantas classes há em cada sociedade e quais são suas, suas relações. É um debate interessante, mas que não me parece muito produtivo hoje em dia. O que me parece, sim, é importante é ver dónde estão as relações desiguales de poder. Y esas relaciones desiguales de poder vienen de dónde? Vienen de la economía, por supuesto, socioeconómico, pero también de la cultura, del racismo, de, los, de la cultura colonial que existe en nuestras sociedades y la cultura patriarcal. Entonces hay que traer estas tres formas y eso cambia de alguna manera la, la exclusividad del concepto de clase. Y por eso, para mí, por supuesto, obviamente que el concepto de clase es importante pero no voy a poder leer una sociedad solamente por eso. Sobre todo en el contexto latinoamericano, toda la cuestión de los indígenas, por ejemplo, ¿no? que, que fue algo que fue muy, muy mal uh, estudiado durante mucho tiempo por las ciencias sociales latinoamericanas, por no saber ubicar el lugar de clase de los pueblos indígenas, debido realmente al hecho que no estaban integrados en, en la economía capitalista. De la misma manera que estaban los obreros urbanos. Y, por tanto, crió todo un problema de saber si eran subclases, si eran underclasses, si eran uh, algo uh, que. Uh, o pueblos, digamos, que no pudieron ser reducidos a la entidad de clase. Pero es verdad que, yo sé, por ejemplo, sé que en Brasil uh, 90% de los pobres son negros, uh, no puedo decir sí, simplemente que las diferencias de poder en Brasil. São diferenças uh, simplesmente de classe. Há também racismo que, que estão articulados. E por isso, para nós, para mim, dentro de minha perspectiva, o conceito de classe é importante, pero nunca atua, digamos, aislado. Uh, Ele atua sempre, obviamente, com. a otros tipos de dominación, sobre todo el colonialismo y el sexismo. Pero es, es siempre complejo complejo porque obviamente sabemos eh, que el prejuicio contra prejuicio contra la mujer eh, que también no puede ser leído sin un concepto de clase, porque obviamente si, por ejemplo tú tienes eh, ilegalidad del aborto como es la regla en el continente debido a la influencia de las iglesias conservadoras, obviamente que una mujer de una clase popular de, 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 de pobre, está mucho más dispuesta a, 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 a ser criminalizada, se si comete el aborto, o aguantar una, una gravidez, un embarazo que no le gusta, o porque resulta de un crimen o de una violación, que una mujer de clase alta, porque ya se puede utilizar los médicos, puede ir al extranjero, a hacer el aborto, o sea... El patriarcado y el sexismo también no pueden actuar en nuestra sociedad sin la clase. Y lo mismo con, lo, con todo el racismo, porque también tenemos, obviamente, dentro de los negros, los pueblos indígenas, algunos que pueden superar más fácilmente los prejuicios debido a su situación de clase. por isso as epistemologias do sur é um apelo à complexidade basicamente e que devemos sempre caracterizar -se, e não somente de uma. Muito graças por tua pergunta